Hola, Cintia. Hola, Gordon. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, también. Me alegro. Cintia, hoy es el 11 del 12 del 13. Sí. Sí. Y vienen las Navidades, ¿no? Sí. Vale. ¿Este año qué planes tienes tú? Este año mis planes de Navidad son ir a casa de tu madre. ¿En qué día? El día 25, el día de Navidad. Ajá. A comer, porque aquí es típico comer el día 25. Uh-huh. Y el día 31 vamos a ir a Escocia. Vale. A celebrar la Nochevieja. Allí, en Escocia. En ¿no? Escocia, uh-huh. con tu hermana y con uh-huh. su familia. Sí. Aquí, ¿cómo es no celebrar la Nochebuena aquí en Inglaterra? La Nochebuena no me molesta tanto. No. La Nochevieja sí me molesta no celebrarlo. Uh-huh. Pero cuando dices celebrarlo, en tu opinión, ¿cómo es celebrar la Nochevieja? Vale, celebrar Nochevieja es para mí cenar, después contar las uvas, uh-huh. preparar todo para las uvas, a las 12 comernos las uvas, darnos un beso, llamar a la gente para felicitar el año nuevo, uh-huh. estar en casa un poco, bailar y salir de fiesta o salir con la familia y vale. volver por la mañana. Vale. Por la mañana. ¿Tú solías salir tú en la noche vieja? Sí, yo salía en Nochevieja. Uh-huh. ¿En los últimos 10 años? Desde que estoy contigo, tengo que decir que ha habido un bajón tremendo en eso de salir. Y más ahora con Sebastián. Que desde que no existe ya. No, bueno. Sí salimos, pero no salimos hasta... Pero sí hemos salido y luego hemos comido chocolate con churros. Sí. Creo que Sebas ha terminado. Vale, vamos a terminar aquí. Y este año, Cintia, ¿en qué día vamos a hacer el intercambio de regalos? El día 25. ¿El 25? Sí. ¿O el 26? El 25. 25 con mi madre, ¿no? Y tú y yo, y Sebastián. Y luego el 26 con Daniel y Jody. ¿Y el 26 con Daniel y Jody? Sí. Y para ti, vas a estar aquí el día 6 de los Reyes, ¿no? No solamente estoy aquí, sino trabajo. El día 6, ¿sabes? Es una catástrofe vale. absoluta para mí. Por ejemplo, en España, ¿qué se suele hacer el día 6? Abrir los regalos de uh-huh. los Reyes Magos. Sí, ¿y luego? Y luego, depende de la familia, pero por lo general vas a la casa de los familiares a recibir y dar los regalos de los hijos, uh-huh. los primos, los... Y luego en el centro... Típicamente hay un... ¿cómo se llama? La cabalgata es el día 5. Ah, el día 5. Claro. Sí. El día 5, por la tarde, hay una cabalgata de los Reyes Magos. Vale. Para los niños, para ¿sí? que se preparen, porque van a venir por la noche. ¿Y cómo se llaman en la cabalgata? ¿Las cosas cómo se llaman? ¿Los camiones con cosas? Carrozas, ¿no? Las carrozas, sí. Las carrozas. Sí. Y hace como 3-4 años fuimos a la cabalgata y había como 50 camiones, ¿no? Con cosas y tiraban... Caramelos y donuts también, tiraban donuts. Sí, ese año, sí. Y había gente con paraguas. ¿Rosquillas o donuts? No, donuts. De los Simpsons. Madre ¿sí? mía. Sí. Vale, pero aquí no pasa nada. Hay un Santa Claus, ¿no? Sí, el 24. Aquí hay un hombre con un coche y y con una campana. Sí. Y él tira caramelos también, sí, pero tira caramelos. Tres. Pero a matar. Vale, Cintia, entonces, pues que pases buenas vacaciones aquí en Inglaterra. Gracias, Gordon, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.